Decenas de niños del Centro Infantil de Desarrollo Integral Bambi fueron desalojados la tarde de este martes tras registrarse una fuga de amoníaco en un contenedor de una empresa congeladora ubicada a una cuadra del plantel en Morelia. El desalojo del Centro Infantil, donde son atendidos niños lactantes maternal y preescolar, ubicado en la calle Juan de Villaseñor número 298 de la Colonia Nueva Valladolid, a un costado de la monumental Plaza de Toros, se registró a las 15.30 horas. Luego de que se diera la alerta de la fuga del amoníaco, decenas de padres de familias llegaban por sus hijos que portaban cubrebocas para protegerse del fuerte olor de amoníaco, mientras afuera del centro educativo se registraba una intensa movilización de unidades de fuerza ciudadana, rescate, protección civil estatal y ambulancias de organizaciones privadas. El director de protección civil estatal, Nicolás Alfaro Carrillo, dijo que se determinó desalojar el centro infantil como medida preventiva ya que la fuga del amoníaco fue controlada rápidamente, lo que evitó que estuviera en riesgo la integridad de los menores en algún momento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.